Buenas y bienvenidos al canal de The Catacroker. Aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual hablaremos sobre el nuevo campeón. Finalmente repasaremos los precios y fechas de descuento en las skins proyecto. Con la última actualización del PvE encontramos nuevos archivos referentes a They Are Coming, y ya os puedo confirmar que se trata de un nuevo campeón al 100%, puesto que uno de los encargados en el diseño de campeones ha confirmado que todos estos archivos y símbolos están relacionados con el nuevo campeón. Los archivos además reciben el nombre de Lumpy Wolf, es decir, un campeón dúo o algo por el estilo, aunque también encontramos un archivo haciendo referencia a estos dos personajes llamado Kindred, que viene a significar afinidad o almas gemelas. Además, esta imagen que estáis viendo nos deja entrever un poco la temática que recibirán estos personajes. Nos recuerda bastante a Daima, el boceto creado por un fan y que desde Riot ya han confirmado que, aunque sea muy similar, no se han inspirado en ellos. El mismo Rioter que ha confirmado el nuevo campeón comentó en el foro del post de Daima que es cierto que hay un montón de campeones creados por la comunidad y que es lógico que los campeones que van saliendo en League of Legends algunos coincidan con creaciones de la comunidad o tengan parecidos a otros personajes de series, películas o videojuegos, pero como os digo, no se han inspirado en Daima, puesto que el primer boceto de Lumpy Wolf fue creado el 26 de enero de este mismo año, mientras que Daima fue realizado hace 6 meses. Quizás el campeón o campeón dúo no tenga nada que ver con lo que estamos pensando, pero a simple vista tiene pinta de ser algo novedoso. Intercambiar entre un campeón y otro en la misma partida, utilizar a Lam para la sanación y Wolf para el daño, la verdad es que no lo sé, así que tendremos que esperar a su lanzamiento oficial. Todos estos archivos encontrados en el PvE se muestran en las partidas con la muerte de los campeones. Este evento es completamente aleatorio y puede aparecer tanto Lam como Wolf. Aquí os dejo un ejemplo de Lam. Y ahora veamos a Wolf. Como ya os digo, después de varios intentos en el PvE, puede salir a la primera muerte o incluso no salir en una partida completa. Según el proceso de lanzamiento de campeones de Riot, es muy probable que el lunes tengamos un anuncio en la web y el martes sea revelada su apariencia y habilidades, además de ser aplicado en el PvE. Como ya os digo, esto es lo que ha ocurrido otras veces, pero este proceso puede variar. En el momento que se sepa algo, os informaré. Ahora hablemos sobre las skins proyecto que ya están disponibles. Desde hoy hasta el 16 de septiembre, las skins proyecto estarán a 1350 Riot Points cada una y 1820 en el caso de Maestro Yi. Algo fuera de lo normal, ya que en otras ocasiones las nuevas skins salen con un descuento en su lanzamiento. En esta ocasión, si compramos las skins antes del 16, obtendremos una tarjeta exclusiva para la pantalla de carga. A partir del 17 de septiembre, Fiora, Zed, Lucian y Leona pasarán a 975 Riot Points cada una hasta el día 25, pero esta vez no contarán con las tarjetas exclusivas. De todas formas, para más información, en la descripción tenéis enlaces a la web donde podéis echar un vistazo a todas las fechas y contenido referente a las skins proyecto, además de otro enlace para ver la cinemática que han lanzado sobre estas skins, que sinceramente merece la pena ver. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter @TheCatacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! No puedo pillar. 46 tío. Segundos, ¿por qué tengo el micrófono encendido? Ya no corro más. ¡Ay, nadie! ¡Pero! ¡Que me viene detrás, Galindo! ¡Ay, que tengo que escapar! Quita, quita, yo riéndome aquí. Pero cómo chillas así, Nare.